Bueno, pues principalmente, y todos sabemos que un factor que ha perjudicado este año 2019 es el tema de la contingencia. Gran parte del recurso que venía destinado para varias secretarías y para varios sectores, como es el tema de la SCT y como son algunas otras dependencias, se han visto un poco mermadas. Gran cantidad de recursos se ha destinado para fortalecer nuestro sistema de salud, que todos sabíamos que si en temas educativos estábamos mal, en temas de salud de verdad que estábamos peor. Por mucho tiempo la salud para las administraciones anteriores se convirtió en un negocio y no le apostaron al tema de la salud pública. Incluso medicamentos que te costaban muy económicos por fuera, resulta que ellos los venían facturando muchísimas veces más su costo, es decir, la corrupción estaba en este sector de manera importante, lo que impedía que pudiéramos tener buena infraestructura y los insumos necesarios para salir adelante. Todo esto con la contingencia y con la pandemia, pues prácticamente quedan al descubierto y el gobierno federal se ve en la necesidad de tener que destinar cantidades importantes de dinero para poder generar infraestructura, aunque sea de manera improvisada, para poder atender a las personas contagiadas, dotar de insumos hasta de lo más mínimo a las diferentes instituciones públicas, hacer convenios con hospitales privados para que puedan atender a más pacientes, o bien que ningún paciente se quede sin una cama, que ningún paciente se quede con un respirador o un ventilador. Todo eso pues genera una gran cantidad de recursos. Incluso hay una propuesta del presidente de mover el presupuesto precisamente por este tema y poder fortalecer nuestro sistema de salud. Bueno, pues nosotros hasta donde sabemos, hace algunos días sí hubo un aumento importante de casos. Al parecer ya está un poco más estable, a pesar de que se han relajado o parece que se relajaran las medidas durante los últimos días. Es muy complicado porque la gente desafortunadamente tiene que salir a trabajar, aunque quisiera quedarse en casa, no lo puede hacer. La gente que podamos o puedan quedarse en casa, que lo sigan haciendo, porque han venido ayudando muchísimo para que esta pandemia esté controlada, y los que tienen que salir a trabajar, porque si no salen a trabajar no llevan el sustento a su familia, que lo hagamos con todas las medidas de prevención posibles. Sabemos que es muy difícil acostumbrarnos, pero es parte de esta nueva normalidad. Todavía no hay una vacuna, todavía siguen apareciendo casos nuevos. Desafortunadamente, todavía hay mucha gente que fallece a causa del virus. Hay que cuidarnos y hay que cuidar a todos y sobre todo a los sectores más vulnerables. Al parecer aquí en Zitácuaro todavía hay espacio en el hospital, pero no por eso vamos a relajar las medidas. No porque yo no conozca a alguien que aún no se ha contagiado, no existe el virus. Al contrario, sabemos que existe, hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás.